Señores, buenas noches. Qué bueno que ya estamos en este programa 10:11 de la noche, agradeciendo a Dios Todopoderoso que nos permite venir a producirle a usted este espacio. Lo mejor de todo, excelente espacio. A la franca, como este, no hay dos. Gracias al equipo técnico, excelente trabajo hoy como siempre. Gracias a mis patrocinadores. A Yanilda Compresa, Bardeli la Antigua, que me deja todo un público cautivo después de su programa Yanilda Auténtica. A ese público fiel, creyente en lo que es la televisión de hoy, el único programa que tiene un público como ustedes, el único. Vámonos, señor director, ahora al Padre Nuestro, porque con él damos las gracias a Dios por permitirnos estar aquí y ustedes en su hogar. Vámonos al Padre Nuestro, señor director. A Dios Padre, como Cristo nos enseña. Qué bueno, después de la bendición de Dios, ya estamos tranquilos, seguros para producirle a usted este espacio, lo mejor
de todo. En breve ya tengo a Carlos Estrella conmigo, que me va a dar el cue con unas imágenes que tenemos por ahí. Pero vamos, señor director, ahora al desarrollo de estas informaciones esta noche. La número dos, señor director. La alcaldía de Moca da inicio a los trabajos de construcción de la acera y contenes de la entrada El Chofán de Zafarraya, Moca. La verdad que el doctor Miguel Guarocuya Cabral, incansable trabajador en este municipio y sus zonas. Enhorabuena, alcalde, mi amigo y mi hermano. Vámonos allá. En lo que será el primer Picasso, construcción, contenes y acondicionamiento del camino vecinal El Chofán Zafarraya. Mis palabras de agradecimiento primero a Dios y luego a la presidenta de autoridades por sus esfuerzos en hacer posible el primer Picasso. Para la construcción de las aceras y contenes de este laborioso sector a través del presupuesto participativo, gracias anticipadamente en nombre de toda la comunidad. Darle las gracias a Guarocuya Cabral y al Consejo de Regidores por el apoyo, aceptar el reclamo de esta comunidad de acera y contene. Vinimos en asamblea, ustedes de manera libre, con toda libertad, eligieron esta obra y como así se estableció en el presupuesto participativo, se cumplen los plazos y aquí estamos dando el primer Picasso para darle la obra que ustedes tanto demandaban. Y estoy muy contento de que el ayuntamiento hoy vaya a hacer esta obra, porque aquí viven hombres y mujeres que merecen eso y mucho más. Señoras y señores, honrar honra. Y por eso, esta comunidad, el alcalde municipal, el Consejo de Regidores, se sienten satisfechos. Porque ustedes lo eligieron a ellos para que los representaran y ellos han hecho honor a esa representación. ¡Que viva la comunidad de Zafarraya! ¡Que viva la comunidad de Chofán! ¡Que vivan las autoridades del municipio de Moca! ¡Felicidades! Porque ahora viene la entrega de cheque y el primer Picasso ahí mismo. Listo para el primer Picasso, la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Ahí está! ¡Aplauso! Interesante que en toda la geografía del municipio de Moca, nuestro alcalde, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, trabajando siempre junto a todo su equipo. Qué bueno, a Zafarraya ahora, mañana sigue y sigue el alcalde de Moca. Miren, quiero agradecer, acabadita de abrir, wow, cosa más bella. Mira. Dámele aquí, Herbie, wow, mira eso. Cop Credit, timbrada y todo, y dirigida al señor Danilo Almanzar. Sus manos, miren aquí, dámele ahí. Mira ahí. Mira qué cosa más delicada. Mire qué invitación. Mis amigos de Cop Credit, Cop Credit, División de Ahorros y Crédito, Coapromer. Ah, qué bella esa imagen, déjamela ahí. A su vez, se llevará a cabo la segunda asamblea extraordinaria con la finalidad de modificar los estatutos de nuestra institución. Miren eso. Ah, qué cosa más bella. ¿Y cómo es que esto se destapa, señor? Ah, miren. Santísimo. Miren ahí. No. Aquí dice, por este medio, la Cooperativa Agropecuaria de Producción, Mercadeo y Servicios Múltiples, COAPROMER, COPCREDIT, División de Ahorros y Crédito, le invita a participar en la quinta asamblea ordinaria anual. Esto está bello, compadre. Yo voy para allá. A celebrarse en el Club Recreativo de Moca, ubicado en la carretera Moca-La Vega, de la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat. Viernes 19 de mayo de este año 2023 a las 6 de la tarde, correspondiente al periodo fiscal del año 2022. No parece una postal eso, no, el remeneo. Gracias a mis amigos de Cop Credit.
estaremos por ahí. Señor, eso, sinceramente, es pegado que estamos aquí. Es pegado. Ya Carlos me está avisando, tengo un juego de fotos por ahí. Él me va a decir listo, remeneo, y en breve vengo, en breve. Vamos ahora. Mire, un pequeño comentario, lo voy a hacer aquí ahora. Cuando iba bajando, cuando iba subiendo, venía un amigo comunicador, estaba bajando, y estábamos conversando. Y entre la conversación que teníamos, a propósito de una invitación que nos hiciera Bardelis La Antigua, productor de Certero, Certero por Duomedio, es un programa excelente. Alfonso de Los Ángeles y Sandy Jiménez. Y también de Duomedio Radio. Y a propósito del invitado de mañana, que va a estar en Certero, en Duomedio, que lo es Juan Elizardo, uno de los dos precandidatos hasta ahora, aspirante a la alcaldía del municipio de Moca, que buscan ganar la candidatura de ese partido, el PRM, para ir a las elecciones por la alcaldía de Moca. Y conversando con el amigo comunicador allá abajo, saludo a Bardel y a Yanila, que ya se iban al momento de nosotros llegar. Me decía ese amigo que cómo están los números en cuanto a Juan Elizardo y a Robert Espaillat. Y estuvimos ahí conversando y creo que los números dentro del PRM, cada quien tiene su estructura política en el PRM. Claro, Robert Espaillat le lleva algunos puntitos a Juan porque Juan salió al mercado electoral muy después de Robert Espaillat. Pero Juan ha venido trabajando y tiene una estructura en un sector muy predominante, que todos sabemos cuál es. El PRM ahora mismo por la candidatura a la alcaldía está dividido en dos. De un lado Robert Espaillat, Rafa Santos, Fellito Gutiérrez, hay un grupo que está de ese lado. Y hay otro grupo que está Juan Elizardo, que ese grupo lo encabeza el licenciado Andrés Bautista García, Emmanuel, Sandy Méndez, director de Coramoca, y esos grupos están ahí. Indudablemente que el poder político de la provincia de Espaillat, el municipio de Moca, el PRM, aquí lo tiene el licenciado Andrés Bautista García. Indudable. Tiene toda una historia, una impronta, senador de la República por la provincia de Espaillat, varias veces presidente del Senado, una estructura política sólida. Robert Espaillat va a tener que fajarse de tú a tú, a menos que no ocurra una eventual propuesta de un candidato fuera del PRM que Luis Abinader sepa que con ese candidato gana seguro, pero exigiéndole a los dos precandidatos y a los dos sectores que se unan si ese candidato fuera del PRM, Luis Abinader le pide que ese sea el candidato en Moca por el PRM alcalde. Ese candidato. Yo estoy seguro que barrería Moca entero. Porque aún sin ser del PRM tiene una simpatía enorme y una aceptación. Y es muy posible que haya una alianza PRM llevando a ese candidato junto a la fuerza del pueblo, que con esto sepultarían al PLD, que todavía no se vislumbra un candidato potable ganador. Todavía, porque aquí en Moca creo yo que es el único de los municipios del país que todavía a esta fecha ninguno de los tres partidos tienen un candidato ahí, a menos que no sea la lucha que se mantiene entre Robert Espaillat y Juan Elizardo. La fuerza del pueblo ahora, oigo mencionar
a un joven profesional que es el licenciado José Michel. Pero lo presenta ahora en esta recta, la Fuerza del Pueblo, que lo va a dar a conocer en rueda de prensa dentro de unos días. Pero los partidos están poquito medio tambaleantes. 10:17, ya Carlos me dice, está bien, yo le doy la cámara doble a Elvis. Así sí. Bueno, así es que se trabaja. Miren, con la cámara doble, sí, Elvis me ayuda. Vámonos a la primera foto que tenemos por ahí, que son una foto de un lugar bellísimo, que muy pronto ya abrirá sus puertas. Parada La Mocana, en el kilómetro, creo que dice ahí 45, que usted tiene una foto, sí, kilómetro 45 de la autopista Duarte en Villa Altagracia, míralo ahí. Señores, un mocano, Rubén Díaz, mi amigo y mi hermano, miren qué cosa más bella, parada obligada de todo el sector, cuando vengan de la capital a Moca o de Moca a la capital. Miren eso, o de Santiago, o de Puerto Plata. Es un lugar excelente. Parada La Mocana. Miren qué cosa más bella. Rubén Díaz es un mocano, que ahí lo vemos, el del suéter rojo. Patricia Hernández, abogada licenciada, una asesora en marketing legal. Y junto a Juan Borola, que la acompaña. Así que los mocanos en el kilómetro 45, ahí en Villa Altagracia. Miren, miren qué cosa más bella. Parada La Mocana, muy pronto a inaugurarse. Yo voy para allá a traer ese reportaje. Sí, un mocano de verdad. Rubio, dame un chancecito ahí. El Rubio me trae siempre un chocolatito. Mira. Así que aquí trabajamos. Llévamele a Wilín, a Elvis, a... No. A Carlos Estrella, llévamele. Señores, así que aquí trabajamos. Eso es Dania, que no lo envía. Sí, la pasta va ahora, la parte Heralza. ¡Wow! Miren, las otras imágenes que tengo por ahí. ¡Wow! La verdad que... Imagining Rotary. Gracias a mi amigo y mi hermano, Ramiro Arroyo, quien nos envía estas imágenes para que ustedes todos se enteren a través de este programa del proyecto Salud Mental, una prioridad. El Club Rotary de Moca da inicio a su proyecto Salud Mental, una prioridad, con el panel Hablemos de Salud Mental, el cual se llevó a cabo este sábado 13 de mayo a las 7 de la noche, en el Salón del Teatro Don Bosco en Moca, provincia Espaillat. Estuvieron como panelista el reconocido psiquiatra y escritor doctor José Dunker, quien tiene especialidad en terapia familiar, la licenciada Kenia Mata, psicóloga con especialidad en terapia infanto-juvenil, psicología clínica y educacional, el doctor Albert Moscoso, psiquiatra con avances en la sub especialidad infanto juvenil. Señores, la verdad que hay que reconocer el trabajo que viene desarrollando el Club Rotary Moca. Y agradezco esta nota de prensa y estas imágenes. ¡Wow! Miren, qué imponente. Miren allá donde están todos los que conformaron el equipo coordinador y panelista. Y allá vemos a mi amigo y mi hermano. Ramiro Arroyo, presidente de CEFI Moca. Señores, qué bueno. Ahí está también su señora esposa. Miren qué bien. Miren qué panel. Hablemos de salud mental. Felicidades a nuestros amigos del Club Rotary Moca. Qué bueno. Así se hace la comunicación. Señor director, vámonos ahora a nuestra próxima información. La número 6, imágenes de tránsito en Moca. A Moca hay que seguir trabajando así. Demasiado el parque vehicular de Moca para las mismas calles de hace 50 años. Miren ahí, imágenes tránsito de Moca. Hubo una modificación en el artículo 48 de la normativa que obligará a quienes manejan no consumir alcohol. Déjeme darle reconocimiento al mayor Sosa, quien es el director
de la DGC aquí en Moca. Excelente funcionario. Miren ahí, yo creo que está muy buena la medida. Está muy buena la medida. Todo el que ande con olor a alcohol y esto, trancado, preso y multa carísima. Santísimo. Llévamele el de los muchachos allá. No, no, no. Dámele a Elvis y a Carlos Estrella, a Wilín aquí. Miren, señores, ¿cómo que aquí trabajamos? Miren qué sanguchito. Miren allá. Miren, miren, miren. No, no, no. Es trabajando que estamos. Así es que se trabaja aquí en equipo. Así que modalidad en el artículo 48 de la normativa que obliga a quienes manejan no consumir alcohol. Bien hecho. Vámonos, señor director, a nuestra próxima información. Partido Demócrata. Mañana viene el doctor Leonel Fernández a Moca. Agradezco a Remberto Cruz la invitación para estar compartiendo con ellos y cubrir esta actividad. Déjame ver aquí, Remberto Cruz, para darle los datos reales. Remberto Cruz, mañana tenemos rueda de prensa a las 5 de la tarde en el partido. El invitado especial, Remeneo. No, déjame ver cuándo es que viene Leonel Fernández. Déjame ver. Buenas tardes, hermano. Provincia. El sábado, mañana no. El sábado viene el doctor Leonel Fernández a la provincia Espaillat. Y mañana en rueda de prensa se va a hablar sobre esto. Pero ya este programa, imagínense ustedes, todo le llega. Así que ya ustedes saben, rueda de prensa mañana a las 5 de la tarde en el local de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar ahí, me dice Remberto Cruz, sobre la visita de Leonel Fernández el sábado a la provincia de España. Señores, como se hacen aquí las invitaciones. Este programa. Démele aquí, señor director. Hagan favor, Willy. Miren esta foto. Wow. Qué dos estrellas de la mocanidad. Nada más y nada menos que el doctor José Rafael Vargas, ex senador de la República por la provincia de España, y Julieta Tejada. Qué conversación, señores. ¿Qué estarán hablando ahí? Yo creo que ahí estarán hablando sobre la posición muy buena que tiene Julieta ahora mismo, ya que es una de las precandidatas a diputadas por la Fuerza del Pueblo. Y al estar hablando aquí, yo creo que la fuerza que está tomando Julieta Tejada en la simpatía del electorado en la provincia de Espaillat, yo creo que son muy buenas. Y conversando con José Rafael Vargas, uno de los 5 dominicanos de mayor confianza del doctor Leonel Fernández. Me mandaron esa foto de archivo, ahí la tengo, eso fue una actividad. Y miren ahí cómo están. El remeneo, señores. A mí me llegan todas las informaciones, me llegan todas. Y yo creo, déjame decirle algo, son 4 diputaciones. Anoten, cojan un lapicero en su casa. 4 diputaciones por la provincia de España. Lo digo ahora. Una es del PRM. Otra diputación es del PLD. Que es seguro, Carlos Alberto. Carlos Alberto Amarante, seguro diputado otra vez. Y otra es por la Fuerza del Pueblo. Estos 3 partidos tienen una. De las 4 queda una. De todos los aspirantes que hay, que para la próxima entrega del programa, posiblemente mañana, voy a traer a todos los precandidatos de cada partido hasta la fecha que están optando por esa sola diputación que es la que queda. Y yo mañana le voy a decir prácticamente quién va arriba en el electorado para esa única diputación que queda. Porque el PRM tiene una segura. El PLD tiene otra segura y la Fuerza del Pueblo tiene otra segura. Yo le voy a decir esa última diputación de aquí. ¿Quién es que la va a ganar? 10:26, vámonos a un corte. Voy a tomar mi chocolatito y así se hace televisión.
Villa Sixtín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien. Villa Sixtín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sixtín, más de 16 razones para pasarla bien. Vuelve Fabuloso de Cop Adepe, ahora versión 2.0, con un carro de paquete, nuevecito, 2023. ¿Qué? Tus ahorros y aportaciones generan boletos electrónicos cada vez que deposites, con los que participas en sorteos mensuales de 5 premios de 20 mil, 4 premios de 50 mil, 4 motores EG150 y un premio final de un carro Kia Picanto 2023. Fabuloso 2.0 de Cop ADP. Pero hay más. Pagando tu préstamo a tiempo puedes ganar dinero al instante. Más detalles en nuestras redes sociales. ¡Qué fabuloso que está bueno! Cop ADP, la cooperativa de la gente. Mamá, se merecen millones y Jumbo se los da con 2 premios diarios de 100 mil pesos en bonos durante el mes de mayo. Tu mami se merece estar tranquila, los ganadores mayo todos los días. 100 mil en bonos que están para ti, millones para mamá. Oye mami, vuélvete loca y vámonos pa' Jumbo, que ahí se gana y se ahorra. Oye mami, vuélvete loca, cada día 2 premios para 2 ganadoras. Jumbo está activo, dos premios de 100 mil, supermercado electro, moda toda aquí, ahora pa' Jumbo que vamos, estamos premiados. Oye mami, vuélvete loca y vámonos pa' Jumbo, que ahí se gana y se ahorra. Comprando en Jumbo puede ser una de las 2 ganadoras diarias de 100 mil pesos en bonos para mamá durante el mes de mayo, porque ella es lo máximo. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en referencia al laboratorio clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al laboratorio clínico. La República Dominicana sigue viviendo momentos de angustias ante la ola de delincuencia e inseguridad ciudadana. Los comunicadores estamos comprometidos con la lucha para alcanzar la mejoría en la calidad de vida del pueblo. APRATELMEPE y los demás gremios de la comunicación de la provincia Espaillat invitan a los sectores progresistas a la gran concentración por la paz y la seguridad ciudadana. El miércoles 17 de mayo, iniciando a las 8 de la mañana con la misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, y a las 9 de la mañana nos concentraremos en la plazoleta Don Bosco. Les esperamos a todos. Es tiempo de levantar tu voz. Se le nota que ahorran a papá. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Oy, ho! Siempre quise ser grande y tener y todo lo que quise ser, lo conseguí. Tuve lo mejor, salud, dinero y el amor, pero al final era feliz. Por más cosas que tenía, sentía que algo me faltaba. Y es que no me daba cuenta que sin Dios yo no tenía nada. Al solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya
usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Cop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @CopCibao. Porque desde el 2022 incluimos en el plan operativo anual el proyecto de embellecimiento de la silueta urbana a través de un programa de muralización. Las coloridas imágenes plasmadas representan, entre otros temas, la cultura familiar a través de nuestras figuras relevantes en aspectos distintos de la vida, el sentimiento patriótico, los valores ciudadanos, la flora y fauna y la identidad local. El proyecto de muralización está íntimamente vinculado a la cultura y en ese orden resaltan en esta administración la valoración de las efemérides patrias locales y nacionales. Los hechos hablan, las obras quedan. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Facilidades. HGM Facilidades. En donde usted puede tener toda la garantía para la aprobación de su préstamo de menor y de mayor cuantía. Ustedes pueden ahí comunicarse con nuestro amigo y hermano Josué González, gerente general, Nicole Santos, que es la secretaria ejecutiva, Miguel Paulino y Osbel Fernández son los ejecutivos de negocios. Así que ya ustedes saben, un equipo completo en HGM Facilidades, Tunti Cáceres 37 en Moca. Rapidez y seguridad en su dinero. Para mayor información, 809-822-7508. En asunto de dinero, HGM Facilidades, de mis amigos y hermanos, Helen y Guillermo. Soñar es muy fácil. Allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo. Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado, porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Aires acondicionados. Ahora en especial, enfríate con mamá. Enfríate con mamá. Ponte frío con mamá y con tu esposa. Eso es en Ashley Comercial, aquí en Moca. Ponte frío con mamá. Enfría a tu mamá y también a tu esposa. Eso solo en Ashley Comercial. Miren estos aires que están aquí. Sin inicial. Sin inicial. Vaya a Ashley Comercial. Porque ahí están los mejores aires. Enfríate con mamá y con tu esposa. Ashley Comercial. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos.
Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos. Pa, pa, pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. Pa, 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 pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala. Confianza, pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomar, dándote siempre más. Vámonos a la número 5. Dice Manuel Grullón Papín, abogado de profesión, que él asegura que varios partidos podrían no participar de las elecciones por la resolución tomada por la Junta Central. ¿Y cómo es esto? Vámonos allá. Mira, hay una situación real. La Junta, incluso yo en un programa de televisión lo dije hace más de un año, la Junta es extremadamente permisible y ha permitido que los partidos, incluyendo al partido en el poder, irrespeten la ley. Y eso manda un mal mensaje a la población. Ahora mismo hay una discusión porque la Junta pretende aplicar una decisión de un tribunal que no puede aplicarse, ega one, es decir, para todo el mundo, porque es un caso específico, independientemente de lo que se establezca en el artículo 58 de la ley 3318, porque la Junta. Gracias, señor director. Vámonos ahora a la número 7. Escasez de agua potable sigue golpeando a sectores. Vámonos allá. La alternativa que utiliza Sebastián Martínez para combatir la escasez de agua, una opción que no tienen otros afectados por la sequía en el sector Cristo Rey, donde llueven las quejas por la falta del preciado líquido, situación que aseguran está trastornando su diario vivir. Los que no tienen tanque para entrar abajo, tienen que esperar que salga por la manguera, si no, se embromaron ahí mismo. Pero ahora es todo un caos, no es fácil, uno como está uno sufriendo con el calor y sin agua, y uno queriendo luego mojarse. Entonces, yo veo que también uno tiene que pagarla. Si se paga, habiendo agua uno lo paga bien, pero si no hay, no es fácil. Y es lo mismo que oigo diciendo, que es que tienen tubería a explotar, y después se la jalan uno para uno y el otro para nada. Moradores. En la número 9, señor director, Partido Demócrata Institucional acudirá a la Junta Central Electoral contra resolución de reserva. ¿Qué es lo que esta gente quiere? Señora, aquí no, esta es la de no acabar. En las puertas ya de unas elecciones. Bueno, vámonos allá. República Dominicana, sin que a ese nivel de personas, por su nivel académico, por su nivel en la sociedad, por el servicio colectivo que han brindado, tengan que ser sometidos para ir a un cargo electivo, a un baloteo de una convención. Y si el legislador estableció ese privilegio, la Junta, entiendo, está precisada a respetar. El presidente del PDI se refirió al tema luego de juramentar en esa organización al exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Yomare Polanco, como presidente federal de ese partido político en los Estados Unidos. A nombre de HGM Facilidades, dinero rápido, seguridad, 809-822-7508, Tunti Cáceres, 37 en Moca.
Vámonos a las internacionales a nombre de HGM Facilidades. Moscú, la Duma denunció el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, informó este martes ante la Cámara de Diputados de que se necesitarán alrededor de 6 meses para la salida total de Rusia de este tratado. El documento, calificado tras su creación en 1990 como la piedra angular de la seguridad europea, buscaba prevenir que cualquiera de las alianzas presentes en Europa durante la Guerra Fría acumulase fuerzas para lanzar una ofensiva. Este tratado, cuya aplicación fue suspendida por Rusia en 2007, tras varios años de desacuerdos con la OTAN, eliminó la ventaja cuantitativa de la Unión Soviética en armas convencionales en Europa. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha instado este lunes en Nairobi a los países de África a trabajar de manera conjunta con el país sudamericano para promover el canje de deuda externa por acciones de mitigación del cambio climático. Márquez se encuentra en la capital keniana en el marco de una gira por África que cerrará el próximo jueves en Etiopía. La vicepresidenta colombiana se reunió con su homólogo keniano Rigathi Gachagua, al que trasladó su deseo de trabajar con las deudas internacionales de ambos. La oposición democrática ha arrasado en las elecciones históricas celebradas el domingo en Tailandia, en las que los dos principales partidos opositores obtuvieron una victoria contundente sobre las formaciones vinculadas a los militares, pero el camino para asegurar la formación de un gobierno aún es complicado. El progresista Move Forward, cuyo inesperado triunfo supone un verdadero terremoto político en Tailandia, suma junto al partido de la oposición, Hoa Thai, más del 60% de los votos, lo que podría cimentar una ruta para poner fin a casi una década de gobierno de tintes militaristas, encabezados por el actual mandatario Prayut Chan-o-cha. La formación liderada por Pita Limjaroenrat consiguió 152 de los 500 escaños de la Cámara Baja. 10:44 minutos. Vámonos, señor director, a nuestro corte de comerciales. Vámonos allá. A solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Coop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visite el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Coop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @ Coop Cibao. Que nunca había estado tan cerca, tan próxima, la solución definitiva del cierre técnico del vertedero, del viejo vertedero. Los recursos están en cuenta. La única parte que falta para que se comience a... El trabajo es que se haga la licitación, que es un proceso normal, se asigne la empresa que gane, que cumpla con los requisitos. Ese cierre técnico se hace en unos 45 días. Aquí lo que se va a crear, básicamente, se va a construir un muro alrededor en toda la parte de abajo, para que pueda, un muro de gaviones, para que pueda sostener esa acumulación que hay ahí de residuos. Felicitamos eso y hay que apoyarlo. Muchas gracias.
Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Villa Sistín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien. Villa Sistín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sistín, más de 16 razones para pasarla bien. Se le nota que ahorran APAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! Aires acondicionados. Ahora en especial, enfríate con mamá. Enfríate con mamá. Ponte frío con mamá y con tu esposa. Eso es en Ashley Comercial, aquí en Moca. Ponte frío con mamá. Enfría a tu mamá y también a tu esposa. Eso solo en Ashley Comercial. Miren estos aires que están aquí. Sin inicial. Sin inicial. Vaya a Ashley Comercial, porque ahí están los mejores aires. Enfríate con mamá y con tu esposa. Ashley Comercial. Facilidades. HGM Facilidades. En donde usted puede tener toda la garantía para la aprobación de su préstamo de menor y de mayor cuantía. Ustedes pueden ahí comunicarse con nuestro amigo y hermano Josué González, gerente general, Nicole Santos, que es la secretaria ejecutiva, Miguel Paulino y Osbel Fernández son los ejecutivos de negocios. Así que ya ustedes saben, un equipo completo en HGM Facilidades, Tunti Cáceres 37 en Moca. Rapidez y seguridad en su dinero. Para mayor información, 809-822-7508. En asunto de dinero, HGM Facilidades, de mis amigos y hermanos Helen y Guillermo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo, pero cuando despiertas con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo. Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Residenciales Internacionales, empresa familiar con experiencia y seriedad por muchos años, dedicada al desarrollo de proyectos urbanísticos en lugares estratégicos, privilegiados en toda la ciudad de Moca, puso a tu disposición a Residencial Beverly Hills. El cumplimiento satisfactorio de este proyecto nos ha permitido ampliar a Beverly Hills Segundo, más cerca de ti, con grandes facilidades para que puedas adquirir el solar para la casa de tu sueño. Ven, separa el tuyo con solo 5,000 pesos de inicial y pagarlo como tú decidas. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida.
Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos. Pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. Pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Vámonos a la próxima información, la número uno, señor director. A 2 meses y 16 días de la desaparición de la profesora mocana Debeida María Mercedes Brache, están las personas angustiadas todavía. La ADP filial Bonao, más dirigente comunitario, marcharon hoy exigiendo se esclarezca su caso. Buenos días, estamos aquí en esta marcha solicitando a las autoridades, a la doctora Miriam Germán, que venga a esta provincia y que designe una comisión para que esclarezca la desaparición de esta maestra. En este momento no tenemos absolutamente nada, no tenemos ninguna información, nadie sabe nada. Tal vez tienen las informaciones, pero no han querido suministrarla ni a la familia, ni a la clase magisterial, ni a la opinión pública. El padre Chochi en la número 4. El padre Chochi insiste que el irrespeto en las familias sigue provocando la descomposición de la sociedad. Información Express. Fortalecer el núcleo familiar, el respeto a papá, el respeto a mamá, el respeto a los valores que identifican a cada familia en nuestra sociedad. La familia es la célula fundamental para el desarrollo de una sociedad. Si nosotros no cuidamos la familia, todo estará perdido. Yo insisto en que tenemos que volver. Con esta información llegamos a la parte final de este programa, lo mejor de todo. Gracias a todos ustedes por haber permanecido ahí con nosotros y mañana volvemos a producirle para usted un espacio en donde esté muy bien informado. Bendiciones y que Dios nos bendiga a todos.